peruana, si bien hoy es el acto protocolar, ¿no? El acto central, peruana, máxima que arrancó el lunes, ¿sí? Con la llegada de todos los artesanos, de todos los productores de diferentes tipos, de diferentes lugares de la provincia. Y ayer ya se largaron los talleres, tuvimos hierbas medicinales con gente de Perú. Y bueno, las expectativas que teníamos fueron totalmente superadas. Ayer gran cantidad de gente, ahora puede ver que ya se está sumando más gente a esto que es más y más, que a este espacio que es para todos los productores y los artesanos de aquí de la Puna, de la Quebrada, del Ramal, que tienen ese espacio, que necesitan ese espacio, ¿no?, para exhibir sus productos y que de alguna forma lleguen directamente al consumidor final, evitando cualquier tipo de intermediario, ¿no? Coordinador de emergencia, Marcelo Nasif. Y Protección Civil. Sí, Protección Civil. Coménteme qué actividades o cómo se está trabajando en temporada alta, ¿no es cierto?, atendiendo a la gran cantidad de afluencia de turistas que hay. Bueno, tratamos de estimular nuestro trabajo en la provincia, sobre todo ponerle un poco acento en el tema de la Quebrada de la Puna, que es el lugar que más recepta el turismo y que obviamente genera una congestión mayor. Hemos logrado algunas cosas importantes, incluirla en estos fines de semana largos, que la provincia que no estaba las restricciones del tránsito, los camiones, de los vehículos pesados, Jujuy por primera vez la estamos incluyendo en esto. Fueron gestiones que llevamos adelante después de la 63 Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial. Y bueno, tras estas gestiones, la ruta 9 hasta La Quiaca y la ruta 34 hasta Yuto, los vehículos están impedidos de transitar. ¿Vehículos pesados? Los vehículos pesados, naturalmente. ¿Durante qué días? Los fines de semana largo hay un horario que va entre las 18 y las 24 horas, que habitualmente el horario de regreso. Claro. Ahora, el próximo se va a dar el 28 de julio. Bien. Y bueno, y tenemos ya la semana que viene un cronograma que incluye todo el año, digamos, todo un año redondo, digamos. O sea que está bastante completo el cronograma. Placer de estar en este Masimaki, esto que significa manos unidas, manos amigas, realmente mostrando estas potencialidades que tenemos acá en nuestra Puna, en nuestra Quebrada. Haciéndonos ver de que realmente tenemos que mirar un poco más hacia este norte. Tenemos que mirar esta posibilidad de desarrollo, que yo lo mencionaba hace un rato cuando me pidieron que hablara, para que podamos realmente empezar a generar una contención, para que contengamos a nuestra gente en su tierra, para que tengan posibilidades, para que no estén pensando en que tienen que emigrar a otro lado para buscar oportunidades. Las oportunidades están acá, las oportunidades las estamos viendo en toda esta actividad que llevan adelante a partir de la elaboración de productos, de manera tal de que no sean solamente generadores de materia prima. Acá hay mucha potencialidad de productos, hay mucha fuerza en el desarrollo, que creo que es lo que indudablemente desde este gobierno estamos acompañando, y creo que no nos hemos equivocado en esta apuesta. Creo que realmente esto está mostrando que las cosas, cuando se hacen unidos, se hacen bien.